nacieron para suscribir que los hombres somos iguales, básicamente. Y la mayoría de mi pueblo vive así. Hay una minoría que vive muy distinto. Y yo deliberadamente, por mi manera de pensar, soy adepto a la sobriedad, vivir liviano equipaje, con poca atadura material. Como esa mi filosofía encajo con la forma de vida que tiene la mayoría de mi pueblo, que no es por filosofía, sino por limitantes de carácter económico. Yo escojo, podría vivir. La mayoría de mi pueblo no escoge, padece, vive hasta donde llega. Seguramente, como él está prisionero culturalmente, de carácter consumista, me gustaría vivir como vive la opulencia también, pero como yo aprendí esto, si no logra ser feliz con poco, estarte seguro que por mucho no vas a ser feliz. Es contradictorio, pero
tiene sus enfermedades crónicas, que son inevitables. La juventud es hermosa por la fuerza que tiene, es candorosa por la actividad. Son aquellas que prenden aquellas que les sirven.